¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Los saludo con el gusto de siempre en De Por Vida, más deporte, más vida. Estamos transmitiendo en vivo desde Coatzacoalcos, Veracruz, a través de la plataforma cibernética de imagenypolitica.com, por Facebook en Imagen Política. Y bueno, esperamos que nos vean, que nos escuchen y que den su opinión acerca del programa. Hoy tenemos unos invitados de lujo. Está con nosotros la gente de Wellness Factor, platicándonos de todo lo que están haciendo, cambiando estilos de vida, ayudando a mucha gente. Y bueno, la verdad es que va a estar muy, muy padre el programa del día de hoy. Vamos a iniciar rápidamente con un video que nos hizo Pepe Arana, nos hizo favor de grabarnos, a los amigos de Quatcha Runners, quienes están preparando, nos estamos preparando para el próximo 31 de agosto, para el Maratón de la Ciudad de México. Vamos al video y regresamos con nuestros invitados. ¿Qué tal, amigos de Por Vida? Pues estamos ya iniciando un nuevo entrenamiento con rumbo al Maratón de la Ciudad de México. Iniciamos ahorita a las 4:30 de la mañana con los amigos de Quatcha Runners. Y bueno, pues con todo el ánimo, con toda la buena vibra, la fecha ya se acerca y pues estamos ya listos. Vamos a estar corriendo una ruta de 26 kilómetros por todo el malecón de Coatzacoalcos y regresaremos a este mismo punto para platicar con la gente de Quatcha Runners y demás corredores que nos iremos encontrando en el camino. Y bueno, pues esto es De Por Vida, más deporte, más vida. ¡Venga!
por fin terminamos el recorrido de 26 kilómetros en el malecón de Coatzacoalcos, saliendo de esta parte de a la altura de la calle de Platón Sánchez hasta el final del malecón, de regreso a la otra punta de las Escolleras, y aquí mismo dimos fin al recorrido. 26 kilómetros justamente hemos cumplido en este plan para maratón, y bueno, estamos acompañados de los Coatzarrunes. Vamos a ver qué nos puede platicar Gustavo, que va a debutar en su primer maratón, va a debutar ahora en la Ciudad de México. Gustavo, ¿cómo te sientes después del entrenamiento y qué esperas para el maratón de la Ciudad de México? Gracias, Paco, buenos días. Pues me siento con las ganas, con la ilusión de asistir a mi primer maratón en la Ciudad de México, vivir la experiencia que todo corredor yo creo que desea, ¿no? Me siento muy motivado y con todas las ganas ya en espera de esa participación. Muy bien, Tavo, pues toda la buena vibra, Coatzarrunes, estamos listos y nos vamos a ver próximamente ahí en el maratón. Vamos a estar grabando también para De Por Vida. Vamos a pasar también con Mario, que es ya conocido de todos ustedes, miembro de Coatzarrunes, miembro fundador y presidente de esta bonita comunidad de corredores. Mario, ¿cómo te sientes después del entrenamiento y qué esperas para este 31 de agosto, la gran prueba de nuestra vida, va a ser nuestro día? No, pues me siento muy bien, la verdad. Un poquito fuerte el calor, la humedad, pero pues con el entrenamiento esperemos llegar con todo para el maratón, y vamos a tener chicos que van a debutar con nuestro grupo de Runes Coatza, pues a apoyarlos, a motivarlos, y que la gente se integre con nosotros también, y que le den 5, 10, 15, 20, lo que quieran, no importa. ¿Qué le dices a los que van a debutar en su primer maratón? Digo, ya tienes la experiencia de haber corrido el año pasado en la Ciudad de México, no fue algo fácil, pero ¿qué les puedes decir? De Cuchipa. No soy de Cuchapa. Un saludo a Cuchapa de parte de Mario, que un saludo. Originario de ahí, y bueno, un saludo a todos los corredores de Cuchapa. Que como Iguatlán queda cerca. Y saludos en Iguatlán también, claro que sí. No, que disfruten, lo disfruten, que no van a ganar, pero van por metas personales, y espero que las cumplan y las rebasen, la verdad. Es interesante ver cómo se prepara cada uno y ver sus metas personales cumplidas. Es lo más, es un logro personal que satisface, la verdad, no tiene precio terminar ese maratón. Pues ahí están las impresiones de alguien que ya ha corrido el maratón, y vamos con quien va a debutar también en este maratón de la Ciudad de México, con Javier Gastiazoro, que bueno, está entrando con muchas ganas también a Coatzarrunes. Bueno, Javier, ¿qué sientes ahora que vas a debutar en el maratón de la Ciudad de México? Ya has corrido la Ciudad de México, vemos tu playera del medio maratón, fuiste a correr la carrera de 15 kilómetros de Gatorade, bueno, ya con una experiencia suficiente para iniciarte en el maratón. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes preparado y qué esperas de ese día, 31 de agosto en la Ciudad de México? Pues animado, porque como dices, esto es mi primera vez, espero poder romper el tiempo que quiero. Pues entrenando con todo para que salga. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes fuerte? Perfecto, pues ahí están las impresiones de Coatzarrunes. Estamos listos, nos falta todavía el profesor Iván Proa, que hoy no pudo venir, pero sin embargo está entrenando. Y bueno, vamos a seguir trayendo imágenes desde la Ciudad de México. Este es el previo para nuestro gran día. Esto es De Por Vida, más deporte, más vida. Bueno, pues ahí está el video de la preparación que están teniendo los próximos maratonistas, Coatzarrunes, y bueno, para que se sigan sumando a este grupo de corredores, seguimos haciendo la invitación. Seguido nos estamos reuniendo ahí en el Malecón Costero a partir de las 6 de la mañana regularmente, 6 y media los fines de semana, para que se sume cada vez más gente a este deporte que tanto nos apasiona. Y bueno, lo prometido es deuda. También dijimos que íbamos a obsequiar por parte de nuestros patrocinadores, que hemos recibido estos productos que son, pues la verdad, de la mejor calidad, aparte muy ricos, la leche de almendras y la leche de nuez, que la verdad preparamos en un licuado riquísimo en estos días, y que próximamente les vamos a presentar el video ahorita. Pues vamos a obsequiarlos esto, nada más para quien nos comente en la página de Facebook
imagenpolitica.com la fecha, nada más que nos digan en qué fecha se va a realizar el maratón de la Ciudad de México que está ya próximo a celebrarse. Nada más que nos respondan esa pregunta, el primero que nos responda en este momento en la página de Facebook de Imagen Política, pues bueno, ya podrá venir la próxima semana por estos productos para que se los lleve de manera gratuita de parte de Silou, nuestro patrocinador, Silou Coatzacoalcos, productos de la mejor calidad para llevar una vida también más sana. Y bueno, pasando ya a la sección estelar de nuestro programa, está con nosotros el licenciado Juan Alberto González Arjona, gran amigo y gran promotor del deporte aquí, no solamente en Coatzacoalcos, sino en la región, acompañado también de Claudia Abril, su esposa, para platicarnos del concepto wellness. Wellness Factor está haciendo el cambio, está dándose a conocer cada vez más. La ola amarilla que vemos correr en el malecón de Coatzacoalcos casi todos los días y sobre todo los fines de semana, además de todas las carreras que se celebran en la ciudad, bueno, está dando mucho de qué hablar y quisimos invitarlos el día de hoy para que de boca de ellos mismos se enteren de lo que significa el concepto wellness. Muy buenas noches y bienvenidos, Juan Abril. Sí, buenas noches. Primero, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para nosotros estar en tu programa, también ya muy seguido por los grupos de runners, diferentes grupos de runners de la ciudad. En verdad muy agradecidos que nos hayas tomado en cuenta. De hecho, te lo he comentado desde hace un tiempo que hemos venido colaborando, que colaboramos en el medio maratón Wellness Basset, que colaboramos. Realmente fue un gusto y esperamos seguir trabajando juntos, ¿no? Claro que sí, Juan. Abril, muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, yo estoy muy contenta y te agradezco que nos hayas abierto tu espacio para venir a dar a conocer lo que está promoviendo Wellness Factor. ¿Desde cuándo nace Wellness Factor aquí en Coatzacoalcos y cómo inician, por favor? Wellness Factor tiene una historia muy bonita, ya tiene cerca de casi 3 años. Pero en sí el concepto de Wellness Factor vamos a cumplir 2 años que arrancó. Principalmente Wellness Factor está enfocado a lo que es un centro de acondicionamiento físico, enfocado a promover principalmente la salud. Ese es nuestro enfoque. Vamos a promover la salud, promoviendo también por medio del deporte, en este caso las pesas, pilates, manejamos lo que es el grupo de runners. Pero todo es enfocado a una buena salud, una buena alimentación y empezar a promover también lo que son estilos de vida nuevos con hábitos sanos, que pueda sumarse la gente pues que normalmente trabajamos, la gente que normalmente pues cuidamos niños, estamos atentos en nuestra casa, que llevamos una vida pues cotidiana, ¿no? Es gente que sí, sabemos que precisamente esto que están haciendo la diferencia, porque llegan muchas amas de casa, jóvenes, adultos mayores, y bueno, ustedes están preparados para todo esto. Sabemos que están certificados con diferentes cursos que han tomado en diferentes ciudades, con especialistas también, y bueno, han traído a Coatzacoalcos este nuevo concepto, Juan. ¿Qué le decimos a la gente para invitarla a que se sume a Wellness? ¿Qué le ofrecemos a la gente para que venga a Wellness, que no es un gimnasio común, que no es acá venir a ponerse muy fuerte y muy musculoso nada más, sino que hay un concepto, un tratamiento integral de la persona? Sabemos de buena fuente, amigos que vamos a presentar en un momento también, que no se trata nada más de estar sano por estar sano o de estar, perdón, fuerte por estar fuerte, sino estar sano y de una manera integral. Sí, mira, como lo decía mi esposa, el concepto de wellness que nosotros acabamos de tener aproximadamente hace 2 años, nació, de hecho, hace pues ya tiene trasfondo, empezó hace como unos, creo, siete sí. Años. Empezamos a, tuvimos nuestro primer bebé. Ella fue incrementando su pancita y como fue incrementando su pancita también fue incrementando la mía, ¿no? Tú también. Yo también. Entonces, ella nació, nació nuestro primer hijo, pero yo seguí incrementando. Entonces llegué a pesar casi 100 kilos, ¿no? Vamos a presentar fotos de eso que tenemos ahí en un momento. ¿Sí?
Llegué a pesar casi 100 kilos, fíjate. Entonces, todos mis amigos, pues generalmente todos estamos igual, o sea, todos estábamos delgados en la prepa, y ya a cierta edad todos estamos igual de gorditos, ¿no? Entonces, como que nos vamos conformando, o sea, nos vamos retirando de la vida deportiva, vamos dejando la buena alimentación, empezamos a comer en la calle, la comida rápida. Entonces llegó un punto donde le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo creo que toqué fondo y le dije, ¿sabes qué? Ayúdame, necesito hacer un cambio, le digo, porque necesito darle una vida, necesito tener una calidad de vida para mis hijos. Yo ya tenía problemas de hipertensión, tenía problemas de zona lumbar, tenía problemas de reflujo, tenía problemas de, me dolían los pies, me dolía la cabeza. Entonces, poco a poco empecé a hacer ejercicio, empecé a correr, me empecé a pegar a la corrida, empecé a hacer el pilates, me empecé haciendo varias cosas que me empezaron a gustar, y fue cambiando el concepto que yo tenía, fueron cambiando mis estilos de vida, fueron cambiando. Llegó el pilates, tanto que de repente nosotros tenemos un negocio de comida rápida, teníamos dos plantas, un restaurante que es una pizzería y en la planta de arriba era un bar. Pues me puse a dar clases de pilates, o sea, me fui. Voy a hacer una pausa, pero una lástima, también son buenísimas las pizzas, no, la pizzería moderna, digo, desde siempre. Entonces, empezamos con la planta alta, reemplazamos el bar, empezamos con las clases de pilates, sí. Me certifiqué en pilates, empezamos con las clases de pilates y empezamos entonces a platicar mi esposo y yo, escuchamos el concepto wellness, el concepto que no solamente trabajamos en lo físico, sino también buscamos el trabajo, el estar bien, tener buenos hábitos, dar un buen ejemplo, todo eso, ¿no? Todo eso nos llevan a la mano, ¿no? Generalmente los problemas que tenemos a nivel nacional, que es el sobrepeso, pues son debido a muchas costumbres que tenemos, y esas costumbres las vamos dejando a los niños, ¿no? Son muy malos hábitos, ¿no? Son los hábitos, los hábitos de comer con azúcar, de comer lo frito, que si viene alguna festividad hay que comer tamales, hay que comer esto. O sea, nosotros no estamos peleados con la comida realmente, porque comer es una de las cosas más ricas que hay, ¿no? Sí. Pero tratamos de fomentar a la gente que hay comidas que hay que comerlas de forma diaria y hay otras comidas que hay que hacerlas de vez en cuando. O sea, no está mal comer rico, ¿no? Porque realmente es un placer. Realmente la comida mexicana es muy rica, ¿no? Pero Hay alimentos que podemos hacerlo de forma diaria y hay alimentos que podemos hacer de forma de vez en cuando, ¿no? Entonces, ese fue el enfoque que le quisimos dar, que quisimos traer a nuestros clientes, principalmente la salud, o sea, trabajar mucho, nos certificamos en las personas con problemas de hipertensión, personas con problemas de zona lumbar, personas de la tercera edad, con diabetes, con niños. Entonces, todo va encaminado al bienestar de la persona. Ok. Abril, estamos viendo fotografías de bueno, que nos demuestran la gran unión que hay con toda la gente que está con ustedes, la gente wellness. Estamos viendo fotografías de gente que está haciendo ejercicio, unidos. Lo hacen de una manera muy divertida, no sufrida. Digo, independientemente que, claro, que el hacer ejercicio te cansa, te agota, y bueno, todo lo que esto trae, pero lo hacen de una manera muy divertida, se ve la sana convivencia, se han hecho grandes amigos ahí en wellness. ¿A qué se debe esto? Mira, yo considero que no es un factor que únicamente pongamos Juan y yo. Yo considero que esto ha sido parte también de la energía, de la buena energía que transmite cada una de las personas. Al momento de llegar a Wellness Factor, yo creo que cada uno saca algo positivo, ¿no?
y bendito sea Dios, hay mucha gente muy positiva, hay mucha gente que entra con sus metas a lo mejor un poco definidas, empiezan a contagiarse de muchas experiencias de la gente que está ahí. Yo la verdad que admiro a cada una de las personas que nos acompañan, todos ellos son parte importante de a lo mejor nosotros empezamos, pero pues realmente ellos han sido los que han hecho crecer la familia, porque nos consideramos realmente una familia, ¿no? que ha ido incrementando. Ahora, una de las cosas que también hemos tratado de promover es que no solamente se haga deporte o que entre mamá y haga deporte, sino también que entre mamá, papá, la familia, que los niños participen en estas actividades. Ahí está, por ejemplo, mi esposo, ¿sí? Jalamos parejo, yo creo, pero por lo mismo, porque queremos que se vaya contagiando todas. Eso es algo que se tiene que hacer en familia, ¿por qué? Porque es muy importante que si una ama de casa, entra a hacer ejercicio, que su esposo la apoye. Sí, porque ¿qué es eso? Que la ama de casa, la señora se está cuidando y todo, y el señor tiene aquí pues todo el enemigo en el refrigerador con sus carnes, con sus grasas, o lleva el chicharrón, o todo. Como bien dice Juan, bueno, sí, un domingo viendo el fútbol, pues se vale, o sea, no hay problema, pero si esto es parte de nuestra educación, pues alimenticia, pues creo que sí estamos causándonos un problema de salud, ¿no? Y sí, como tú dices, es muy importante que estemos de acuerdo toda la familia, ¿no? Sí, y sumarse, ¿no? Te digo, no solamente la persona que entra al gimnasio, ¿no? Sino también invitar a ella que sea promotora en su familia de cosas buenas, de hábitos buenos. También, por ejemplo, el que los niños aprendan, no solamente a hacer ejercicio. Oye, qué orgullo es para muchas de las personas que están en el gimnasio con nosotros, que han tenido logros muy, muy significativos, que sus hijos lo vean, que digan, oye, mira, mi papá se ganó una medalla, oye, mi papá está haciendo eso, mi mamá está haciendo esto. Entonces, son ejemplos, estamos promoviendo también el ejemplo en los hijos, en la alimentación, en el deporte, en la vida sana. Oye, mis papás a lo mejor no fuman, porque pues esto requiere también de cuidarte, sí. No porque nosotros digamos, ay, no, es que no lo puedes hacer, ¿no? Pero simplemente una persona cuando está dentro del área deportiva, pues obviamente también así como busca cuidarse en la alimentación, también busca adquirir hábitos de este tipo, ¿no? Claro, y dejar los malos hábitos, ¿no? El fumar es uno de ellos, y claro que sí estamos en contra de eso, ¿no? Aunque alguna vez lo hicimos, pero sí, bueno, pero sabemos que es malo, ¿no? Es sumarse, y fíjate que nos da mucho gusto. Vemos ahí esas porque fotos. La mayoría coincidimos en algo, que en cierto momento nunca nos llegamos a imaginar andar tan temprano, ni corriendo, ni haciendo actividades, qué bárbaro, ¿no? Y todavía cuando hay alguien que aprecias y que le dices, ¿sabes qué? Oye, te invito a que vivas lo que yo estoy viviendo, te invito a que hagas cosas buenas, cosas positivas, y dicen, ay, sí, pero no tan temprano, eso, o sea, levantarse a las 5 de la mañana, no me gusta, ¿no? Y créeme que a lo mejor, mira, ahí por ejemplo en esa imagen somos muchos, pero todos andábamos desde las 4 o 5 de la mañana, sí, arriba, sí. Y están los chiquititos, porque están niños de 2, 3 años sí, que llevamos, y cómo nos hemos dado mañas, las que somos mamás de wellness, los que son papás, de jalarse hasta los niños chiquitos para que vayan a convivir en carreras o en cualquier actividad, ¿no? Bueno, vamos a dejar un poquito las fotos ahorita de todas estas convivencias que vemos y el trabajo que se hace en wellness, porque vamos a platicar un poquito también de la alimentación. Nosotros aquí en el programa tenemos una sección, me he atrevido a llamarle la cocina de Pepe. Pepe es nuestro productor y le tomo la cocina una vez a la semana para hacer ahí un merjurje que le llamo licuado de la semana. Ahora. Y que bueno, la verdad es que, aunque no lo crean, hay gente que se lo toma aparte de mí. Y bueno, a ver ustedes con la certificación que tienen en cuanto a nutrición deportiva. A nutrición deportiva, a ver si lo avalan. Voy a presentar el video el licuado de esta semana, Pepe, si nos haces favor, y a ver qué tal nos lo califican aquí nuestros amigos de Wellness Factor, nuestros invitados de lujo en esta noche. Vamos al video, por favor. We'll be right back.
nuevamente ya en la cocina de Pepe Arana preparando el licuado de la semana. Esperamos que les guste. Conozco a muchas personas, no sé si usted conozca alguna persona con problemas de estreñimiento. Bueno, pues quiero decirle que tenemos la solución en nuestras manos con el siguiente licuado que vamos a preparar. No sé ustedes, pero sí conozco mucha gente que padece de un tracto digestivo lento. Y bueno, vamos a aprovechar todas las propiedades del betabel. El betabel realmente es una maravilla de alimento, nos aporta muchísimos nutrientes. Y bueno, desgraciadamente solamente conocemos aquel en cuanto a que nos aporta muchísimo hierro. No nada más es eso. Por el color, es un excelente anticancerígeno, se ha descubierto recientemente por la pigmentación que tiene. Aparte es una gran fuente de fibra, por eso lo estamos recomendando como un excelente producto para favorecer la digestión. Y bueno, muchas propiedades más que tiene este vegetal, y lo mejor ahora que lo vamos a combinar con leche de almendras. La verdad, leche de almendras de la mejor calidad. Bueno, qué mejor que de nuestro patrocinador Silo, productos envasados al alto vacío. En este caso vamos a presentar el licuado con leche de almendra, que por cierto es un laxante también natural, muy suave con su estómago, lo va a tratar muy bien y bueno, va a aprovechar todos los nutrientes del ingrediente principal, además de que va a favorecer el tracto digestivo para evitar esos problemas de estreñimiento que generalmente tiene la población, ¿no? Bueno, otro de los ingredientes que vamos a ocupar en nuestro licuado, como siempre, es la avena, nuestro cereal por excelencia, nuestro cereal favorito por excelencia. Le vamos a agregar yogur griego. Y quiero hacer hincapié en que es el yogur griego, porque es un yogur que nos aporta el doble o a veces hasta tres veces más proteína que el yogur normal. Entonces, para quienes hacemos ejercicio, quienes empezamos ya a caminar, a trotar, practicamos algún deporte, no hay mejor opción en el yogur que el yogur griego. Así que bueno, esta vez vamos a ocupar también una taza de yogur griego. Ya habíamos hablado de la avena, del betabel, la leche de almendras. Aquí está la avena ya hidratada con chía. Esta vez ya la tenemos en el mismo vaso hidratándose con la chía. La chía, como sabemos, se expande 17 veces su tamaño una vez que se hidrata, y esto nos va a causar la sensación de estar satisfecho, lo cual es muy importante porque la verdad es que esto es un desayuno completo. Como hemos dicho en otros videos, estamos dando una opción de desayuno saludable. Si usted no tiene tiempo por la oficina, por el trabajo, bueno, pues esta es la opción. Nada más es cuestión de que se lleve su termo, bueno, bien frío. Ahorita le vamos a agregar también hielo. Bueno, aquí está. Obviamente vamos a ponerle más energía con un poquito de miel, más energía y más sabor, y un poquito de vainilla. Para acelerar nuestro metabolismo, no hay como la canela, de que vamos a agregar también un poquito. Así que, bueno, vamos a iniciar ya la elaboración de nuestro licuado. En 5 minutos tenemos un desayuno completo. Iniciamos depositando la taza de avena con chía hidratada en nuestro vaso. Después agregamos el yogur griego. Bueno, posteriormente vamos a agregar nuestro betabel. Es un betabel crudo, bien lavado, bien desinfectado. Le quitamos estas partes. Ya está muy bien lavado. Lo único que vamos a hacer para facilitar el licuado es cortarlo en pequeños trozos. Mucho cuidado, no es necesario pelarlo, solamente cortar en pequeños trozos, y esto es muy fácil. En este caso teníamos un betabel bastante grande, así que con esto es suficiente. Serían más o menos dos tazas de betabel picado. Vamos a echar los trozos a la licuadora. Con toda la fibra y con todo el poder del betabel. Y bien importante, ya está preparada nuestra leche Silo de almendras. Realmente está deliciosa, sola es deliciosa. Bueno, pues con los ingredientes que estamos
depositarlo aquí, mucho mejor. El pequeño asiento que queda es precisamente el de las almendras, así que no lo desperdicien, es buenísimo. Vamos a darle sabor a nuestro licuado ahora con un poquito de vainilla. Siempre. Un poquito de energía con miel virgen. Aproximadamente 2 cucharadas de lo que estamos depositando ahí. Bueno, un poco de canela también. Acelera nuestro metabolismo. Hablando de acelerar nuestro metabolismo, también se recomienda mucho el betabel para aquella gente que quiere perder peso. Ayuda muchísimo a eliminar las grasas malas. Así que bueno, ya sabrá usted si lo toma o no. Vamos a agregar, bueno, vamos a primero a licuar y luego agregamos un poquito de hielo. Licuamos. Agregamos ahora un poco de hielo. Hicimos un poco más, se hizo más por el hielo, pero bueno, para 2 personas o hasta 3 está muy bien. Tiene un color, fíjate lo tomaron, muy bonito, parece como una cantidad de fresa, algo así, realmente es delicioso. Para pasar la prueba del fuego, salud. Créame, está realmente delicioso, muy rico. Nada más con la leche de almendras que tenemos, el betabel también tiene un sabor muy rico. Y bueno, los beneficios que vamos a obtener de él, bueno, pues realmente será maravilloso lo que vayan a sentir. Un excelente laxante, suave con su estómago, con mucha fibra, con mucha proteína, por eso el yogur que le pusimos, es realmente delicioso. Esperamos que les guste, pruébenlo, y bueno, aceptamos todo tipo de críticas, búsquenos ahí en Facebook, en YouTube, en Google, en todos lados estamos ya. Esto es De Por Vida, más deporte, más vida. ¡Salud! Bueno amigos, pues ahí está el licuado de la semana, ojalá que les guste y pues vamos a pedirle nada más la opinión así brevemente antes de mandar una pausa a nuestra invitada de hoy, Abril, ¿qué te pareció el licuado? ¿Cómo lo ves? Sinceramente, sí. ¿Cómo lo ves? Sinceramente, mira, considero que es definitivamente un licuado muy nutritivo. Los ingredientes que tienen muchas funciones importantes para nuestro cuerpo, principalmente digo todo lo que nos aporta el betabel, ¿no? Yo lo recomendaría, por ejemplo, para un día muy, muy... Sabemos que tenemos muchas cosas que hacer, entonces hay poco tiempo a lo mejor para sentarnos a desayunar. A lo mejor, no sé, bueno, nosotros que procuramos salir a correr los sábados, regresar de correr, tomarnos un licuadito de esos y continuar con nuestro día, o a lo mejor quizás también un domingo. Es un licuado que nos puede también proporcionar mucha energía. Sí. Y también nos serviría como un reparador después de haber hecho ejercicio, por la proteína que nos está proporcionando también el yogur griego. Muchas gracias, Abril. Pues ahí está, ya ves, nos está pues avalando ya una persona que tiene una certificación en nutrición deportiva, y bueno, pues la verdad me da mucho gusto.
no es que yo invente los licuados, la verdad es que también me preparo un poquito, pero bueno, siempre es bueno conocer el punto de vista de un experto en nutrición. Vamos a ir a una pausa, continuamos con el programa, vamos a tener testimonios importantes, nos traes invitados, ¿verdad, Juan Abril? Nos traen un par de invitados súper positivos y con grandes resultados a partir de que están asistiendo constantemente a Wellness Factor. Y tenemos también de invitados a organizadores de la próxima carrera, la gran carrera que se va a realizar, de Comic Race, aquí en Coatzacoalcos, el próximo 24 de agosto. Y bueno, nos traen aquí a promover esa carrera para que estén bien enterados. Yo ya tengo mi disfraz, les van a decir ahorita, vamos a presentar a quien nos va a traer las promociones también, para que ustedes sepan cuánto cuesta, dónde se va a realizar, a qué hora se arranca, todo eso. En un momento regresamos con más de Por Vida, más deporte, más vida. Ya está la promoción especial de la Universidad de Sotavento. 20% de descuento en inscripción y colegiatura excepto enfermería. Te esperamos hasta el 18 de agosto. Además, derecho SUA, informática, ingeniería en sistemas computacionales y pedagogía a solo 999 pesos en inscripción y colegiatura. Recuerda que contamos con incorporación a la máxima casa de estudios del país, la Universidad Nacional Autónoma de México. Informes a los teléfonos 21069-07 y al 21823-11 extensión 103. Lada sin costo 01800-500-7788. Página web www.us.edu.mx. ¿Qué esperas? Ven y únete a la familia Sotavento. Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino, con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Ahora más cerca de ti, el lugar donde te harán lucir más bella, es Clínica de Belleza Laura Campos Cuadro, donde encontrarán cortes de cabello, tintes, peinados, maquillaje, depilación, limpieza facial, venta de productos para tu belleza, masajes, manicure y pedicure, atendidos por personal altamente capacitado, porque la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Visítanos en Plaza Cuadrum, Coatzacoalcos, Veracruz. Citas al teléfono 210-6488. Aprovecha la promoción especial que la Universidad Istmoamericana tiene para ti. 20% de descuento en inscripción y colegiatura para sistema abierto y escolarizado. Informes a los teléfonos 210-9590 y 210-9594. Lada sin costo 01800-500-7788. Página web www.istmoamericana.com.mx. Universidad Istmoamericana. Humildad, ciencia y honestidad. En
Interllanta cuidamos la casa de todos. Garantizamos tu tranquilidad en épocas de lluvias. Solo con Interllanta reciclas y ahorras. A3P Interllanta, fabricado a partir del reciclaje de llantas usadas, es 100% ecológico, no daña el medio ambiente. Tenemos en presentación de 19 litros, de color terracota, blanco, verde, negro o gris. Su contenido de caucho vulcanizado lo hace ideal, prácticamente impermeable. Nuestras azoteas quedan técnicamente aisladas, por lo que garantizamos 10 años de garantía, 3 años de garantía o un año de garantía, que es lo que tenemos a la venta al mercado. Estamos ubicados en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz, o comunícate al 921-21-229-64. Cuida el planeta, utiliza productos reciclados. Interllanta. Laura Campos, clínica de belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, $250. Maquillaje y peinado, $750. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en $400. Martes y jueves, cortes al 2x1, $200. Miércoles, tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más, solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 21-260-30 y 15-60-26. Y próximamente Plaza Cuadra. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Salón de Eventos María Bonita, lo mejor en salones para bodas, 15 años, graduaciones, bautizos, conferencias y cumpleaños. Contamos con aire acondicionado, sonido, luces, DJ, pantallas LCD, cupo para 300 personas. Llámanos a los teléfonos 214-9260 y 921-26-5572-4 y pregunta por nuestras promociones. Estamos ubicados en Jones Park, 1009, esquina Pedro Moreno, planta alta, Coatzacoalcos, Veracruz. Salón de Eventos María Bonita, haz que tu evento sea inolvidable. Ya no tienes que cambiar impermeabilizante cada año. Llegó a Coatzacoalcos Interllanta, que te garantiza 1, 3 y 10 años de tranquilidad en épocas de lluvia. En Interllanta encontrarás nuestro producto Ultiwall, fabricado con resinas de vidrio acrílicas y reciclaje de unicel, ideal para la impermeabilización de muros. Tiene presentación de 19 litros, de 4 litros y de 1 litro. La pintura vinílica fabricada con resinas acrílicas, ideal para uso exterior, acabado satinado, tiene presentación 19 litros, también de 4 litros y de 1 litro. Es un recubrimiento ecológico fabricado a partir del reciclaje de unicel, ideal para recubrir muros, madera, acero, láminas de asbesto. Tenemos colores terracota, transparente, verde, negro, gris o blanco. Visítanos en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz, o llámanos al teléfono 921-22-29-64. Distribuidor autorizado Coatzacoalcos. ¿Por qué usar productos Interllanta? Los productos Interllanta están fabricados a partir del reciclaje de llantas del unicel. Se generan alrededor de 40 millones de llantas en el país, las cuales tienen una mala disposición. Una llanta es generadora de fauna nociva, de enfermedades cancerígenas cuando son quemadas, por lo tanto, atentan contra el medio ambiente y contra la salud de las personas. En Interllanta reciclamos el 2% de las llantas que se tiran en el país y contribuimos
a la conservación del medio ambiente. Nuestros productos ecológicos, útil wall, pinturas vinílicas, A3P Imperllanta, útil cel, solo en Imperllanta reciclan y ahorras. Estamos ubicados en Bravo Sur, 203, Coatzacoalcos, Veracruz, o comunícate al 921-229-64. Imperllanta, Coatzacoalcos. ¿Estás cansado de temores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende? Te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales. Un lugar donde las relaciones son de gran importancia. Un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad. Un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia. Un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo. Un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida. Pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina de Jones Paz, a una cuadra de Malecón Montero, Coatzacoalcos, Veracruz. Continuamos con el programa, amigos, y venimos, bueno, está con nosotros ya Eduardo Arteaga de Comic Race, nos viene a invitar para la carrera que se celebrará el próximo 24 de octubre. Lalo, ¿qué noticias tenemos? ¿Cómo vamos con la organización de la carrera? Va bastante bien, ya la gente está como que ya apresurándose a adquirir sus inscripciones, y lo más padre de esto es que ya está a punto de llegar todos a las medallas, las playeras, para empezar a enseñárselas a todos, porque están muy padres. Realmente a mí algo que me emociona mucho de las carreras es recibir mi medalla. O sea, realmente me inscribo por mis medallas. Entonces, ¿cómo está la medalla? Dinos, platica. No, todavía no la veo, pero ¿cómo está? Tiene forma como el logotipo de la carrera y realmente sí está muy padre. O sea, realmente sí le echamos ganas en eso porque, te digo, o sea, es algo basado en disfrutar las carreras y en base a nuestra propia experiencia, que es lo que más nos gusta, ¿no? Entonces, no quisimos que agarrar una medallita X o algo así, sino mandamos a hacer unas padres, sean profesionales, que realmente cuando termines tu carrera y te la entreguen, estés satisfecho, o sea, sea un gusto colgarla en tu pared y que digas una más. ¿Cómo tenemos que ir, Lalo, a la carrera? Nos vamos a ir a divertir, pero sí, no, mira, disfrazados, o sea, principalmente la idea es que te diviertas, precisamente por eso es de 5 kilómetros, es recreativa, o sea, realmente no es para que midas tu tiempo y te andes así matando, es para que te rías, para que tomas fotos, y pues la idea es correr disfrazados, ¿no? Si tienen por ahí algún disfraz a la mano, sería muy bueno que se lo pongan para correr. Y independientemente, pues la playera parece como de superhéroe, ¿no? Si no consiguen algo, pues con su playera igual pueden correr. Una máscara, un antifaz. Una mascarita, un antifaz, la de luchador típica, ¿no? Los que no tenemos imaginación, sí. Cada Halloween nos disfrazamos de luchador. Igual es una muy buena opción, iba a tener súper sudada, pero pues es una opción también. Órale, ¿hay lugares todavía? ¿Tenemos sí, todavía cupo todavía? Pueden pasar a Pericentro, en Zaragoza 206, me parece. De aquí al jueves. Pericentro, obviamente en el centro de la ciudad. Sí, está. En el centro de la ciudad. ¿En sí. qué otro lugar? Es Pericentro Men, Pericentro Fashion, en Casa de Amor y en el Club Britannia. Casa de Amor y Club sí. Britannia. Hay que recordar también que es una carrera con causa, por cierto. Sí, sí, se va a donar también para causa de los niños con cáncer. Hay un porcentaje importante que se va a donar para Casa de Amor, una casa que atiende a niños con cáncer. Y bueno, creo que esto también es un plus que tiene esta carrera. Así que, pues ahí está la invitación para que nos inscribamos ya. ¿Cuál es el precio de la inscripción? 300. 300 pesos, va a estar muy completa, la ruta muy cuidada, hidratación, sí. Medalla, playera. Medalla, playera, se les va a regalar un cómic, por ahí sí. La editorial Televisa nos va a donar cómics para que todos los kit de corredores tengan un cómic. Perfecto, el kit de sí. corredor lo vamos a recoger yo creo unos días antes, el ¿no? Sport City, de hecho el sábado, 10 de la mañana a 5 de la tarde, vamos a estar ahí de corrido para que pasen por sus kits. Pues ahí está la invitación, amigos. Lalo, ¿algo más que quieras agregar? No, das promoción, había quedado hacer una... A ver, la contigo. Semana pasada, sí. Sí, sí, entonces, ¿qué te parece si entran a la página de nosotros de Run for Fun en Facebook y comparten nuestra foto de portada? La persona que tenga más likes en su publicación se va a ganar su kit de corredor. A ver, ahí está, más despacito. ¿Qué vamos a hacer? Entramos primero a Run for Fun. Facebook, ajá, buscan Run for Fun. Se escribe Run for... Run, espacio, 4, espacio, Fun, F-U-N. Ajá. Entran y la foto de portada pues la comparten. O sea, es el promocional de esta carrera. Comparten Comparten la foto de portada y la persona que tenga más likes en la publicación de ellos.
pues se va a ganar su kit de corredor. Va a tener su inscripción gratis, su kit, sí, su playera, su medalla, siempre y cuando termine la carrera de 5 kilómetros. Exactamente. Algo bien importante, también pueden correr los niños. Sí, de hecho hay una ruta para niños de 1 kilómetro, entonces ellos igual van a tener su playera, van a tener su medalla, van a tener su cómic, y van a correr con el papá. O sea, si el papá va a correr los 5 kilómetros, la mamá puede acompañar al niño, viceversa. Pues ahí está, porque ha generado mucha expectación, sobre todo en los niños, ¿no? Nosotros también vamos a ir a divertirnos un rato. Sí, pues la idea es, como dicen los compañeros de Wellness Factor, es que la idea sea en familia, ¿no? O sea, realmente que se disfrute, porque pues realmente tú lo haces, te disfrutas, pero probablemente la familia luego no se da cuenta lo padre que es esto, y una buena manera es integrando a los demás, ¿no? Entonces tratamos de hacer esto ahorita con la iniciativa de incluir a los niños en la carrera. Agradecemos a Lalo Arteaga, que estuvo hoy con nosotros para invitarnos a la carrera de Comic Race. Y bueno, pues ahí están las inscripciones, ya nos dio los puntos donde se pudo uno inscribir, va a estar muy padre, y aquí seguimos promoviendo las mejores carreras que se realizan en la región. Nos esperamos entonces el 24 de agosto. Sí, 24 de agosto, ya este domingo. Ya está, órale Lalo, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muy bien. Y continuamos con nuestros amigos de Wellness Factor. Por ahí tenemos algunos programas que se están llevando a cabo, lo más nuevo que se está llevando ahorita a cabo en Wellness Factor, y pues queremos que de voz de Juan Alberto González Arjona, director de Wellness Factor, nos diga qué es lo que se está haciendo ahorita ahí. Mira, queríamos presentarle, que conozcan la gente, que tenemos muchos programas de acondicionamiento físico, de musculación, de salud. Tenemos generalmente nuestras, por así decirlo, nuestras joyas, por así decirlo. Tenemos dos programas. Uno de los programas es el programa Transforma, y el otro programa es el de Runners, de Wellness Factor. El programa Transforma es un programa donde trabajamos con personas con pesos superiores normales a 20 kilos. Se trabaja en nutrición, se trabaja grupos motivacionales, platicamos con ellos, se trabaja, viene gente motivacional, también trabajamos nosotros en ese sentido, pero viene gente, viene profesionales en sentidos de imagen, diseñadores de imagen, sí. Vienen a darles pláticas, hacemos como un tipo reality, por así decirlo, porque nos fijamos mucho lo que comen, ahí andamos metidos. Hasta en su cocina. Hasta en la cocina, nos metemos hasta la cocina. Oye, realmente, qué padre. Y cercioramos qué es lo que desayunan, qué es lo que comen, qué es lo que cenan. Somos como su sombra, ¿no? Entonces, generalmente les exigimos resultados, ¿no? No podemos dar marcha atrás. Semanas a semana andamos cerciorándonos que esas personas estén teniendo resultados. Y lo más importante, no queremos simplemente cambiar la imagen de la persona, sino cambiarle, por así, como dicen vulgarmente, cambiarles el chip. Si no van a hacerlo y terminado el programa, se acabó, ¿no? Tiene que seguir. ¿Por qué? Porque los hábitos, ahora sí, yo como les digo a ellos, aquí no hay ningún programa en el mundo que no exista el rebote. Cualquier programa, si uno vuelve a los malos hábitos, te descuidas, vuelves a subir de peso. Sí, sí. Entonces, ese es uno de los programas. Tenemos una persona muy, muy, muy querida por parte de nosotros, que salió de la primera generación de Transforma. Y otro de los programas que quiero platicarles también que tenemos, es que ya lo conocí, es el programa de lo que es la Ola Amarilla, que son los runners de Wellness Factors. Ahorita estarán aplaudiendo todos porque los nombraron. El primero, sí, Dios. Sí. Fíjate que tenemos una experiencia, fíjate que hace como 2 años estábamos ya con las camisas, porque empezamos a sacarlo de las camisas amarillas, y por ahí cierta personita hizo un comentario hacia nosotros, o sea, una corredora de nosotros escuchó y me dijo, ¿sabes qué? ¿Qué dijo algún entrenador, un entrenador conocido por aquí? Dijo, tú no te preocupes de los de amarillo, dice, porque ellos no ganan nada. Y realmente, o sea, realmente en cuanto a medallas, pues a lo mejor sí tiene un poquito de la razón, ¿no? Porque, de hecho, nos caracterizamos hasta a veces ser los últimos, somos los que cerramos las carreras. Te hemos visto bien, acompañando a los últimos. Hemos venido nuestros compañeros y la ambulancia atrás. Sí. La ambulancia atrás.
generalmente trato de siempre acompañar a la última persona de nosotros, siempre hay un gran mensaje en esto, ¿no? Incluso ya en últimas carreras se ha premiado al último lugar, Juan. Creo que mucho ha influido también el concepto que tienen ustedes de apoyar hasta el último, porque el último hizo el mismo esfuerzo, quizás hasta más, que el que llegó en primer lugar. De hecho, sí, en una de las últimas carreras, en la carrera de grupo de Alfa, lo platicamos con el organizador y le dijimos, ¿sabes qué? Es que nadie espera el último lugar. De hecho, empiezan las entregas de medallas y todo, y el último lugar todavía no termina. Y de hecho, muchas veces ni los dejan terminar. Y para nosotros, para lo que es el grupo de Wellness Factor, es tan importante el primero que llega como el último. Porque el último rompe ese paradigma de decir, ¿qué van a decir porque soy el último lugar? O sea, hay mucha gente. El último es un valiente. El último, yo no quiero correr porque no quiero ser el último. Nadie quiere ser el último. Pues entonces no es el, generalmente el último siempre lo soy yo. Porque siempre me gusta tomarle fotos cuando el penúltimo, que sería nuestro compañero, va llegando a la meta, una imagen que siempre les tomo a cada uno y que casi curiosamente nos toca a nosotros ser los últimos lugares. Pero esa persona llega a la meta, su vida cambia, porque nunca había pensado primero correr 5 kilómetros y esa persona nunca había pensado correr 10 kilómetros. Y muchas de las personas que han pertenecido a nosotros, que llegaron en último lugar, ahorita son grandes triatletas, sí. Grandes atletas, los veo y en verdad... Son otros. Pero rompieron ese miedo de ser el último lugar. ¿Podemos conocer a alguien de estas personas que ya corren hasta medio maratón? Claro, claro. Entonces, pues quisiera presentar a nuestros compañeros. Por favor. Toñito Alemán, licenciado Antonio Alemán y... Perla Volado. Adelante, Perla, preséntate. Hola, buenas noches, muchas gracias por la oportunidad, por la invitación de poder compartir mi experiencia en Wellness Factor. Yo llegué hace un año con un sobrepeso de más de 100 kilos. ¿Más de 100 kilos? Más de 100 kilos. Empecé con el grupo Transforma, con una invitación que me hizo Juan. El programa que nos estabas platicando hace un momento. Okay. Yo le comenté que realmente yo tenía hasta pena de ir al gimnasio. Yo le escribí a él y le dije, mira, quiero ir, pero no me queda ni siquiera una playera talla 42. O sea, no tengo qué poner. Y me dice, no te preocupes porque yo voy a hacer un grupo de gente como tú, con tus necesidades, con lo que tú quieres. Entonces me atreví. El primer día que llegué no podía subir las escaleras. Lo hice. Casi me muero. Empezamos a platicar, me contó del programa, me quedé encantada y entré al programa, que es un programa de 3 meses. Es un programa diseñado específicamente, personalizado. Y de verdad te vigilaba la comida, sí. Ahí Juan, sí, y todo, abría tu refrigerador, se mete. Casi, porque ¿sí? En el programa hay mucho apoyo psicológico. Entre los mismos compañeros nos compartimos las comidas. Él ha creado grupos de apoyo para compartir por medio de chats y cosas así. Entonces nos compartimos la comida para que ellos verifiquen, a ver, ¿qué estás comiendo? A mí me funcionó. Yo en 3 meses ya había perdido un poquito más de 15 kilos. Y empecé a correr, sí. Empecé a conocer otro tipo de gente positiva que me ayudó mucho. Después del grupo que terminó Transforma, yo he seguido en el gimnasio evaluándome ellos y apoyándome. Hemos pasado como de niveles. Empecé a tomar otro tipo de clases, pilates. Ahorita estoy en quema y fuerza de abdomen. ¿Sigues ejercitando tú ahorita? ¿Ya no estás en el programa Transforma? Ya no estoy en el programa Transforma, dura 3 meses. Oye, pero te vimos ya correr un medio maratón. O sea, platícanos esa experiencia. Desde Transforma me empezaron a motivar con las carreras, que yo jamás pensé hacer 5 kilómetros. No, con más de 100 kilos, yo creo que nadie. Y sí terminé muy bien. Digo, sí. La primera carrera siempre es la primera carrera. Salí disparada, me alcanzó y me dijo, oye, Perla, así no es, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero yo me sentía con esa energía, ajá, porque es la energía que te transmiten los demás compañeros. Sí, sí. Y ya me calmé poquito a poquito. Di la vuelta, llegué muy bien, llegué completa, o sea, entera.
y me gustó esa sensación. Te voy a interrumpir tantito, amigos que nos están viendo, estamos viendo fotos de, me imagino yo, de algunas personas que ya han estado en este programa, ¿no, Juan? El de Transform. Mira, ahí está Juan. Ah, sí. Ahí está Juan. Pozole andabas, Juan. Hombre. Sí, sí, la verdad es que sí funciona. Entonces, Perla, por ahí vamos a ver alguna foto. Esa es Perla. Bueno, esa era Perla. Bueno, esa foto donde estoy esa arriba de Perla, la pelota suiza, esa fue el primer día de Transforma. Fue mi primer clase. ¿Cuánto pesabas ahí, Perla? ¿La podemos detener ahí claro tantito? Claro que sí, para, ¿sí 103 podemos, ¿no? kilos y medio. 103 kilos y medio. Qué bárbaro, entonces el cambio sí ha sido... La foto de abajo es a los 45 días. La foto de la gorra amarilla, ajá, es a los 45 días de empezar el programa. Ya habías perdido bastante. Sí, bastante. Como 10. Como 10. ¿Y cómo te fuiste sintiendo después? Yo me sentí súper bien. No, pero de verdad, o sea, porque perder tanto peso a veces hace que te sientas mal, o gente esta que hace dietas, es muy importante decirlo, ¿cómo yo lo no hiciste? Yo no me sentí mal, porque me vitaminé, o sea, no nada más es aventarnos al ruedo ahí, yo fui a un médico, me chequé, y lo primero que me pidieron cuando yo llegué fue una frecuencia cardíaca. Ajá. Para que yo pudiera, me pudieran estar monitoreando, así para estar seguros, entonces ya a tal nivel yo nada más podía correr, no puedo rebasar eso, entonces siempre cuidados, siempre detrás de nosotros, cosas de verdad, una experiencia bonita porque a mí me cambió la vida, porque sí, yo usaba bastón, yo no podía caminar bien. ¿Tú usabas bastón? Porque tuve un esguince en tercer grado en el tobillo, entonces estaba lesionada y yo tenía mucho pues. Me caí del techo de mi casa, entonces con el sobrepeso me duró casi un año esa lesión y yo tenía mucho miedo, pero fui muy cuidada, o sea, ejercicios específicos, cuidándome y me fui recuperando y fui agarrando fuerzas. Y esta gente que estamos viendo en las fotografías, ¿conoces a varios de ellos? Sí, casi a la mayoría. Casi todos son tus compañeros. Sí, son compañeros con los que corro. O ¿y otros los veías que iban también perdiendo peso? Ellos fueron una motivación para mí. Sí. Los que no tenían sobrepeso fue una motivación. Y los que tenían, y yo llegué, no, este señor pesaba 30 kilos, o sea, y ha ido bajando. Entonces, ay, ¿cómo le hiciste, no? Pues, ¿qué me puedes decirle, Toño, por ejemplo? A ver, le vamos a pasar tantito a... Bueno, primero dinos tú, ¿tú lo viste también llegar? No. ¿Ya lo viste? Lo que pasa es que él iba en otro horario, pero nos conocimos en las corridas de los runners. Ah, ok. De la ola amarilla, ahí nos conocimos. A ver, vamos a ver qué nos platica Toño Alemán, que no tiene Facebook, pero lo conocemos porque lo vemos muy seguido corriendo en el malecón. ¿Te has vuelto también adicto al running, Toño? Al asfalto me he vuelto adicto, dice aquí Juan. Y pues bueno, ¿qué le debo a Wellness Factor? Pues un costo-beneficio bastante alto, que si me lo hubieran dicho en un principio, a lo mejor lo hubiese dudado. El transformar la vida, el transformarme completamente. Cuando llegué a Wellness Factor pesaba 129 kilos. Hoy tengo 30 kilos menos. He podido correr ya medio maratón en 2 horas, 2 minutos, que para mí es súper tiempo. He podido hacer otras carreras, fui a Piratas Race, a Ciudad del Carmen, con un excelente tiempo también, que es nunca carrera lo hubiese, con obstáculos, ¿no? Carrera con obstáculos, 9 kilómetros con obstáculos, y la verdad es el secreto de Wellness, no únicamente es un gimnasio convencional. Ahí estamos viendo fotos de Toño. Ajá. Cuando terminé los 21 kilómetros, es un, ajá, centro de acondicionamiento físico integral. En verdad, ambas personas que llevan el gimnasio, Juan y Abril, uno me lleva mi programa de ejercicio y Abril me lleva mi nutrición, que es excelente. Hoy día te puedo decir, Paco, que ya no hago dietas, tengo hábitos completamente diferentes. Ya no compro los productos naturales de malteadas, de pastillas, de laxantes. Ya no vas por tu malteada en las mañanas. Ya no voy por las malteadas. Ya no voy a masajes de una conocida clínica aquí en la ciudad de Coatzacoalcos, ya no voy a ellos, ya es un estilo de vida completamente diferente. Llevo 30 kilos, ayer corrí la carrera de Coatepec, Pueblo Mágico. Oye, veíamos tus la fotos. La cuarta carrera de Coatepec. Alguien las compartió en Facebook, por si no tienes Facebook, yo las vi, alguien las compartió y de verdad que te felicitamos, aparte por la altura en Coatepec, sabemos que
se siente diferente. ¿Cómo te sentiste? Una altura de 1200 metros aproximadamente. La ruta fue un poco complicada. Había ascensos hasta de 100 metros, pero muy bien. Mira, ya está. Oye, ¿qué pasó? Súper bien la carrera, te digo, Paco, que estuvo muy bien. Todo excelente. Toño. Y yo creo que es parte del... Con toda la familia, claro. Es parte del secreto del wellness, que no únicamente eres un cliente, no únicamente eres una persona que vas a entrenar para hacerte, o no te van a transformar en 15 días, en un mes, te van a crear hábitos, ¿sí? Hábitos en los cuales está incluida mis carreras. Corro 3 veces a la semana en el malecón y constantemente nos están cambiando rutinas y hacemos completamente 2 horas de ejercicio diario que antes no hacía. Era talla 42, hoy talla 32, voy por 20 más, espero llegar a mi meta para 20 kilos más. 20 kilos más para estar en condiciones. Porque a lo mejor el próximo año. ¿Cuánto mides? 1.80. 1.80, sí, también. Próximo año mejor te acompaña el maratón o los 42. Claro que sí, claro. Y pues invitarlos, la verdad, Wellness Factor es un gimnasio muy especial en el cual se va creando este hábito del ejercicio, del deporte, del equipo de runner. No todos los gimnasios tienen runner, hay muy pocos grupos de runner en la ciudad de Coatzacoalcos, y este de wellness es uno de los más importantes, para mí el más importante, porque me ha transformado, me ha hecho correr, Paco. Yo entré en febrero, empecé a correr en marzo. El primer día que corrí únicamente 3 kilómetros y hemos ido acrecentando, hemos ido obteniendo objetivos constantes, objetivos reales, no imaginarios. Son a corto y mediano plazo, pero que se van alcanzando. Esto es bien importante, que empezaste corriendo 3 kilómetros y ya corriste medio maratón. Medio maratón en junio, gracias a un excelente programa, a un acondicionamiento físico integral, no lesiones, afortunadamente, como dice Perla, termina uno a los 21 perfectamente bien, listo para la actividad normal y diaria, sin ninguna fatiga extra a ello. Y gracias pues al plan de rendimiento, ¿no? No son cuestiones improvisadas, sino se lleva un programa. Tú lo sabes mejor que nadie, nos encontramos todos los domingos, nos saludamos a las 6 de la mañana, y es constante, eso es constante. Pero cualquiera lo puede hacer. Lo más agradable de esto, que no únicamente es Perla o es Toño, hay muchos compañeros en el gimnasio que hubiesen podido venir a dar su testimonio y que son reales. Uno los ve y los conoce y ve cómo se están transformando y efectivamente, ¿no? Y van a las competencias. Y como dice Juan, algunos ganan medallas, algunos se convierten en triatletas y son un gran ejemplo que nos ha motivado a nosotros. Tengo 2 hijos, mis 2 hijos son... Eso es lo que iba, ¿qué te dice tu familia? Mi esposa, que es anti ejercicio, que le mando saludos, ya hoy día se integró al grupo de runner. Mándale un nombre, un beso, algo, mándale. Corrió los 5 kilómetros en Coatepec y es fabuloso poderlo compartir con la familia. Claro. Mis hijos, te decía, ellos practican la natación, y hace unos días mi hija me decía que quería comer tacos, y mi hijo, el más pequeño, le decía, no, es que papá no puede comer eso. Eso no es comida de corredor, dicen mis hijos. Y volteé a mi hija y me dice, pero papá, llévanos, y tú eliges si comes o no comes. O sea, prácticamente está viendo ya ahí que cada quien tiene la responsabilidad, claro, de lo que se alimenta, sí. ¿Sí? No porque a lo mejor ese día haya eso en un lugar donde se va, uno lo va a comer o ingerir, si uno debe de comer lo que uno considere y que realmente tenga un beneficio en ello, ¿no? No me voy a comer un pastel si a lo mejor no hay el antojo, no hay la necesidad, pero si el día que el compañero cumple años, pues me como una rebanada, a lo mejor un poco más pequeña de la que debía yo de comer. Sí, claro. Pero no es privarse, no es hacer dietas, porque las dietas no funcionan. La dieta la dejamos a los 5 días, la dejamos a los 10 y si mucho aguantamos a los 15, sino ya es crear hábitos, ¿sí? Crear hábitos de alimentación y no le sufrimos. Claro, oye, excelente el testimonio de Toño, amigos. Efectivamente, lo vemos, nos vemos cada semana, todos los días, 3 veces por semana va él a correr y efectivamente es impresionante ya el ritmo que trae. Es increíble ver las fotos que estábamos viendo hace un momento con el sobrepeso que tenía, las fotos de Perla también. Perla, ¿qué le decimos a la gente que quizás está en su casa diciendo, no, ellos... pues porque se dedican a esto, ellos porque no tienen trabajo, porque no tienen hijos, no tienen la familia, o sea, ahorita con los niños de la escuela, etcétera? ¿Qué le decimos a esa gente? Bueno, yo les digo que no tengan miedo, que se atrevan a cambiar, que somos casos reales, casi todos tenemos hijos, o a veces piensan que después de los 40 ya no puede haber cambios. Pues yo sí los tuve. Acérquense, pidan asesoría. No están solos, se van a encontrar un grupo de gente muy emotiva, muy positiva,
y se puede cambiar siempre y cuando uno se haga un plan, claro, lleve una dieta, y realmente cuando ya uno le toma el sabor, pues ya no, ya deja de ser la palabra dieta una tormenta para uno. O ejercicio, ¿no? Exacto, no, yo por ejemplo me levanto y a veces me siento de mal humor porque no puedo ir a correr porque no hay quien cuide a mi hijito. Ajá. Y siento una frustración porque ya nos gusta, nos emocionamos, quiero ir, quiero, esa es una sensación de libertad, bueno, tú ya sabes de eso, sí, ¿verdad? Sí, pero quiero que se lo diga porque luego piensan que soy el único loco. No, pues los invito a todos que se acerquen, que pidan asesoría en Wellness Factor, que cambien sus vidas, porque a mí me ha cambiado, me siento muy bien, respiro mejor, gracias a Dios, sí. Entonces, pues que se acerquen, más que nada. Pues, qué padre que tenemos esos testimonios, porque la verdad es que es muy motivante tener a... Yo ya tenía muchas ganas de que viniera gente de wellness, porque los vemos en el malecón, los vemos en su gimnasio cuando tenemos oportunidad de visitarlos. Es un ambiente de verdad muy padre, y bueno, tan padre que ya nos hemos pasado de la hora de nuestro programa, no habíamos tenido un programa tan largo como el de hoy, pero creo que ha valido la pena, ha valido la pena, y bueno, aquí en De Por Vida hemos sido privilegiados de haber tenido a Juan, a Abril, a Perla, a Toño, y de verdad me gustaría que se despidieran diciéndonos algún mensaje, Juan, para la gente que nos está viendo, para la gente que aún no va a wellness, después Abril, bueno, para tu gente de wellness también que nos está viendo, seguramente son mucha gente que nos sigue, que lo sigue, y bueno, pues ojalá puedan regresar pronto, Juan, a este es tu programa. Pues la invitación yo creo que es abierta a todas las personas, y no solamente que vayan a wellness, ¿no? Yo, como les digo a veces, oye, si voy con ustedes, ¿cuánto va a ser? Oye, las calles son gratis. El malecón es gratis, vámonos a correr. Oye, no puedo correr, vamos a caminar. O sea, la invitación es, como decía una compañerita que vino hace 2 semanas, lo más difícil es salirse de la casa. Que se atrevan en verdad, salirse de la casa, que hagan ejercicio, que cambien sus hábitos, ¿sí? A veces me viene gente y me dice, oye, fíjate que yo vengo de tal lugar porque no vi resultados. Uno puede ver los resultados en cualquier lugar, en tu propia casa, en tu propio garage o en el malecón. Simplemente que las personas se decidan, ¿sí? Que decidan a cambiarse, que lo quieran. Si lo pueden hacer con personas que estén certificadas, adelante. Para que no les pase lo que a mí me pasó, ¿no? Lo que nos pasó, a mí también me pasó, ¿no? Sí, realmente también a mí me pasó. Entonces, la invitación es que cambien esos hábitos. No podemos ser un país que estemos en segundo lugar de obesidad y primer, creo que, lugar de obesidad infantil. Primer lugar en tenemos que salirlo, ¿no? Y sea el gimnasio, hay gimnasios municipales que son, sí, gratis, sí. Acérquense a uno, acérquense a los profesionales, acérquense a un nutriólogo. En realidad la invitación es abierta a que cambien sus hábitos, en verdad. Si estamos para servirles, estamos nosotros en Zaragoza 612, pero la invitación, como ¿no ves?, es abierta a todo mundo. Okay. Lo más importante es cambiar nuestros hábitos. Perfecto, Juan, muchísimas gracias por haber estado muchísimas acá. Gracias a ti, muchísimas gracias Toño, Perla, por acompañarnos, de verdad, yo a veces se los digo a ellos, a veces me decía Perla, yo veo a Karina, por ejemplo, y me motiva, pero le digo, primero fue Karina tu motivación, pero el día de mañana vas a ser tú, la que motives a otras personas. Ya lo están haciendo, y ya lo están haciendo, sí. Entonces, así como Karina motivó, por ejemplo, a Perla, que le era lo que le veía, ahorita ellos, las personas con las que trabajan, con las personas que conviven, ven que sí se puede realmente, pero necesitan creer en él. Dar el primer paso. Muchísimas gracias, Juan. Abril, algo que quieras agregar. Sí, me gustaría agregar, bueno, como el mismo exhorto que hace mi marido, que la gente pues se puede unir a cualquier grupo de deporte para buscar el bienestar principalmente, pero bueno, las personas que se acerquen con nosotros a Wellness Factor, me gustaría invitar mucho a las damas, pues en este caso al género femenino,
a que se acerquen, a que trabajen musculación, tanto con pesas como lo que se está promoviendo también, que es el pilates, la corrida. ¿Cuántos beneficios? Yo quiero invitarlas porque a veces somos las que nos ponemos, yo creo que un poquito más de trabas para salir, sí, salir de casa, en este caso que la palabra que usaba Juan. Somos las que nos rehusamos un poquito más con todas las actividades que tenemos. Yo las invito a que bueno, nos pongamos una meta y luchemos por ella, ¿no? Luchemos por ella. La verdad que las mujeres tenemos muchos beneficios al hacer ejercicio. Y las pesas, por ejemplo, bueno, pesas y pilates, ¿no? Traen ciertas características que a las mujeres nos puede ayudar en salud. Luego piensan en las mujeres, sí, que ellas no pueden levantar peso, les va a hacer mal. No, y es algo fabuloso el trabajar, por ejemplo, pilates, toda esa elasticidad que como mujer vamos perdiendo, muchos problemas de circulación, como mencionaba Perla, la edad no importa, o sea, podemos empezar a trabajar pilates, podemos empezar a trabajar pesas a cualquier edad. Entonces yo las invito a que se acerquen a cualquiera de los programas que nosotros estamos manejando en Wellness Factor. Por lo general estamos tanto Juan y yo atendiéndolos a ustedes. Si no, cualquier cosa pueden comunicarse por medio del Facebook, que es Wellness Factor, WhatsApp, para que podamos darles una asesoría. Si no están dentro de la ciudad, les podemos dar una asesoría de qué tipo de entrenamiento pueden llevar dependiendo a las actividades que tienen o al objetivo que tienen, o bien los esperamos en las instalaciones. Pues ahí está la invitación de nuestros amigos de Wellness Factor. Y bueno, Perla, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algún saludo que quieras mandar o lo que quieras? Pues un agradecimiento por la invitación y por permitirme contar mi experiencia, y si a alguien le sirve, que yo creo que sí, que no tengan miedo, que se acerquen, que cambien su vida, porque es la salud. A fin de cuentas hay que tratar de vivir lo mejor posible, y una persona enferma no puede ser feliz. Entonces, vamos a cambiar, sí se puede. Perfecto, gracias. Bueno, pues ahí está el mensaje de Perla y aquí de Toño. ¿Algo más que quieras agregar, Toño? Pues antes que nada agradecer la invitación, agradecerle también a Juan y a Abril que nos hayan invitado a acompañarlos el día de hoy a la entrevista, y sobre todo invitar al público en general a que se atrevan a cambiar hábitos y se atrevan de ponerse un gran reto en la vida, que es iniciar algo y hacerlo por ustedes, y verán que sí se puede, y ya luego a lo mejor ustedes son, como dice Juan, motivación de muchas otras personas que están a su alrededor. Muchas gracias, Paco. Gracias a ti, Toño, gracias Perla, gracias Abril, gracias Juan. Realmente ha sido un gran placer el haberlos tenido aquí. Sabíamos que nos esperaba un gran programa lleno de motivación. Ojalá que se hayan contagiado también de esta motivación que nos trae hoy la ola amarilla, y que seguramente nos vamos a seguir viendo en el malecón muy seguido. Ojalá que vayan y visiten el gimnasio. Me comprometo a ir a una o dos clases también por ahí de pilates, si nos invitan, claro que ahí estaremos. Y bueno, esto es De Por Vida, más deporte, más vida. Vamos a seguir transmitiendo nuestro programa la próxima semana. Estamos próximos a maratón. Vamos a dar los resultados de quien se va a llevarle el regalo de nuestros patrocinadores a través del Facebook el día de mañana. Gracias a Pepe Arana, productor de este programa. Los esperamos el próximo lunes a las 9 de la noche a través de la plataforma cibernética de Imagen y Política.com. No se pierdan el próximo De Por Vida, es con rumbo al maratón de la Ciudad de México. Nos vemos la próxima semana, muchas gracias por el favor de su atención. Hasta luego. La promoción especial de la Universidad de Sotavento. 20% de descuento en inscripción y colegiatura excepto enfermería. Te esperamos hasta el 18 de agosto. Además,
Derecho SUA, Informática, Ingeniería en Sistemas Computacionales y Pedagogía a solo 999 pesos en inscripción y colegiatura. Recuerda que contamos con incorporación a la máxima casa de estudios del país, la Universidad Nacional Autónoma de México. Informes a los teléfonos 21069-07 y al 21823-11 extensión 103. Lada sin costo 01800-500-7788. Página web www.us.edu.mx. ¿Qué esperas? Ven y únete a la familia Sotavento.